Antonio Domínguez Domínguez, de Rancho La Victoria, Guanajuato, a su corta edad participó en el Campeonato Nacional Charro Completo. Desafortunadamente, se quedó con el lugar número 14 al totalizar 90 unidades, sobresaliendo con la cara de caballo que dejó 12 metros en dos tiempos para llevarse 7 de la punta. Del rectángulo alterno obtuvo 2 de cada uno de los lados, 1 del primer medio y 2 del segundo para 29, aunque tuvo 6 de infracción. Y en el coleadero sobresalió con esta redonda derecha de 12 con 1 de distancia en su segunda oportunidad. El toro no le reparó y en las manganas a pie increíblemente se fue en blanco, pero en las de a caballo obtuvo la primera oportunidad con base de 10 por ser rematada de máscara con 13 de floreo para 23 unidades. Y la segunda que cuajó fue la tercera oportunidad que remató de bigotona al acumular 13 de floreo, se lleva 25 y así cerró su debut en un campeonato nacional.